estado, de lo que nos dijeron en México y en Guatemala, se van a subir en un en una vena. Ahí les vamos a dar una clave, que su clave vino, yo recuerdo de la clave que lo dieron, esta va a ser su clave, González. Todas las venas que pasen ahí, uno va a pasar diciendo González, y ahí se van a subir ustedes en esa vena. Bueno, y pasan, en fin. Después de esperar como 2 horas, estuvimos ahí esperando que pasara la venta. Nunca pasaba, pasó. Y dijo la clave González, nosotros nos subimos ahí. Todas apretadas porque íbamos bastantes personas ahí. Es bien incómodo ir ahí. Llegamos a un punto donde dijeron los guías que adelante estaban retenes de los federales de inmigración. Pues tuvimos que bajar. Nos dijeron que lo tiraran rápido de la VEN nosotros. Bueno, al menos yo me tiré rápido de la VEN y me dolé el pie por salir corriendo y no, me dolé el pie y pues estuve como 3 días con ese dolor. Bueno, ¿qué le hacer uno? Pues estuvimos como un día en el monte, ahí en el estado de Oaxaca. Estuvimos un día en el monte aguantando sed, hambre. No le llegaban a traer ni nada, ni respuesta teníamos, estábamos perdidos prácticamente. Nosotros lo que hicimos fue salir a la calle, ya decidido a agarrar a inmigración de México. Pues no fue así. Pasó una vez y a esa vez la paramos y le pagamos dinero, el que nosotros llevábamos, propio dinero de nosotros. No sé cómo operan ellos, pero repentinamente ellos supieron de que nosotros éramos un grupo perdido, que lo habíamos quedado. Y nos dijo el conductor del avión que si nosotros éramos inteligentes de tal persona, sí, entonces los voy a dejar al hotel donde ustedes van. Curioso saber cómo trabajan ellos ahí, los cárteles y todos ellos, cómo trabajan. Una sola estructura, una estructura bien fuerte, creo. Llegamos ahí al hotel. Allí en el hotel lo estuvimos un rato nada más, allí nos dieron de comer, porque ya teníamos 1 día de no comer. El hotel los movieron para una bodega. Ahí les llaman una bodega. Donde retienen a gente, bastante gente inmigrante que viene de Guatemala, de Honduras, de Salvador, de países centroamericanos, suramericanos. Ahí no los dejaban que saliéramos también, ni siquiera que saliéramos del cuarto así para un poco, porque andaban aviones, helicópteros, y la señora decía de que esos eran helicópteros de inmigración. Bueno, después de eso, recuerdo que llegó, estuvimos un día, una noche entera ahí en ese otro hotel. Al siguiente día llegó un carro, con pica. Recuerdo que en ese pica íbamos 9 atrás, así acostados, y encima pusieron algo para tapar arriba. Recuerdo que eso fue lo primero que pasé, el peor de mi vida, que me trajeron en eso, me llevaron 2 horas y por favor que los ahogamos, los morimos todos ahí en ese carro, porque no había donde entrar aire, no entraba el aire, todos los íbamos ahogando, íbamos sudando, no podíamos respirar, íbamos incómodos, no nos podíamos mover ni para un lado. Y después de haber pasado 2 horas, llegamos cerca del mar, lo tuvieron un tiempo nada más, porque mientras se pasaba el día para que llegara la noche, porque en la noche nos iban a pasar en una balsa por la orilla del mar. Eso cuando nos pasaron en la balsa, eso también es bien feo también, porque ahí solo caben 4 personas y está dirigiendo el bote. Pues ahí sientes que se va a dar vuelta el bote para un lado y
las olas del mar pasan por debajo del bote, bien feo, sienten que uno ya va a morir, que tienen que ir bien tranquilos, sienten que la superficie del agua está a la superficie del bote también. Así siente uno, hasta uno se agarra de los lentes, dijeron los clientes que había mucha actividad de inmigración de los federales, si lo usamos por bus. Y había más riesgo de que no logramos pasar para llegar, porque nuestro objetivo era llegar al Distrito Federal de México. Después de ahí lo volvieron a subir otra vez al mismo pica, otras 2 horas ir ahí. Yo deseaba ir, por poco no deseaba morir. Después de pasar eso llegamos a otro hotel. Después de ese hotel lo subieron a un pick-up donde veníamos aproximadamente 40 personas. Veníamos como sentados, veníamos todos en un pick-up. No podíamos ver para los lados porque no se podía, porque tenía madera a los lados. No podíamos ver la calle, ni a dónde íbamos, no sabíamos. Claro. Bueno, nos tardamos 5 horas en venir así, con el sol bien fuerte, deshidratado. Hubieron muchas personas ahí que vomitaron. Unas personas ya no aguantaban, ya hasta delirando venían porque el sol muy fuerte estaba, no tomábamos agua, no habíamos comido. Bueno, llegamos. Después de que llegamos al lugar donde íbamos a llegar, ahí lo dieron de comer, pero creo que nadie comió la comida porque todos tenían mal. Hubo una persona que era un hondureño, que decía de que él ya se moría, ya sentía que moría ahí. Y yo le decía, amigo, cálmate, le decía yo. Tranquilo que ya vamos a llegar. Yo me recuerdo de México al Distrito Federal. Desde la frontera de México al Distrito Federal habíamos hecho 5 días ya. 5 días que creo que fueron los peores de mi vida. Bueno, cuando llegamos, logramos llegar al Distrito Federal de México. Ahí en el Distrito Federal de México, nos tuvieron un hotel. Pues ahí estuvimos como 2 días. Yo en el Distrito Federal de México me enfermé. Yo no podía caminar. Prácticamente venía mal porque la forma como lo traen a uno, no le dan comida, no le dan comida. Sí le dan comida, pero no le dan la comida a tiempo, sino que se la dan. Bueno, pues ayer no estuve enfermo 2 días, pero me llevaron al doctor. Bueno, después de que llegamos allí, recuerdo que nos dieron 1.300 pesos de México para que le pagáramos a los federales si lo bajaban del bus. Lo dijo el guía, miren, aquí le voy a dar $1.300, $1.300 pesos mexicanos a cada uno de ustedes, porque yo sé que los van a bajar del bus, los federales de aquí de México, pero no hay problema con ellos. Ustedes pagan $200 cada vez que los bajan, les pagan $200 y ellos los van a dejar ir. Bueno, agarramos el bus, recuerdo que agarramos 2 buses para llegar desde el Distrito Federal de México a llegar a Reynosa. Pues al llegar a Reynosa, entre medio del Distrito Federal y Reynosa me bajaron aproximadamente 9 veces los federales. Me bajaron hasta cada uno, cada vez que me bajaron yo tuve que pagar $200 para que me dejaran ir. Recuerdo que ya las últimas veces yo ya no tenía dinero que pagarles para que me dejaran ir. Yo decía, creo que me van a regresar de nuevo, por tanto que he sufrido. Ya no llevo dinero para pagarles los federales. Pero como allí siempre vienen amigos de uno, los mismos amigos de uno, le dicen, nomás te voy a dar 100 pesos para que le pague la federal, solo 100, decirle que ya va. Al llegar llegamos a un momento donde estaba la frontera de una, ¿cómo le dicen a eso? Unas casetas de inmigración de México. Están unas casetas de inmigración antes de llegar a Reynosa.
saben que ya llegaron hasta aquí, ya pasaron lo más feo que yo. Solo ustedes saben lo que se vive pasar por todo México. Porque el propósito de la inmigración fue que nosotros le diéramos dinero a él para que nos volviéramos a subir al bus. Porque como son bien corruptos políticamente en México, por el dinero hacen todo. Le dimos 200, ellos le dieron 200 pesos y yo solo le di 100 pesos y se me quedó viendo la inmigración. Yo no traigo más, me dijo que me fuera. Me dejó ir, me subí de nuevo al bus. Y pasamos esa caseta, llegamos a México, allá, ahí en la frontera de México y Estados Unidos, en Reynosa.